Jurassic World 2, Fallen Kingdom. Una entrevista exclusiva que tuvimos con el director español J.A. Bayona. Han pasado 4 años desde los eventos de Jurassic World. El parque ha sido abandonado y los dinosaurios están sueltos. Pero hay una nueva amenaza en la isla. Un volcán a punto de explotar. Los protagonistas tendrán que decidir entre salvar los animales o dejar la naturaleza siga su curso y dejarlos morir. A Chris Pratt, Owen, y Bryce Dallas Howard, Claire, por cierto, ¿volvería a correr a tacones? En Jurassic World 2, Reino Caído, le suma la participación de un veterano de Jurassic Park, Jeff Goldblum, como Ian Malcolm. Esa segunda entrega es dirigida por el español J.A. Bayona, quien en sus películas anteriores, El Orfanato, Lo Imposible, Un Monstruo Viene a Verme, ha demostrado su maestría para mezclar la emotividad con el terror y la aventura. En exclusiva platicamos con él. Siempre has buscado involucrarte en proyectos que encajen a tu manera de ver el mundo. Con tu visión, ¿cómo llegaste a esta película? Así es. Siempre he sido un gran fan de las películas de Spielberg. Y cuando me comentaron si estaría interesado en hacer Jurassic World 2, Reino Caído, fue Colin Trevor quien me dijo que admiraba mucho mi trabajo en El Orfanato y que había pensado en mí por esa película, porque le sorprendió bastante. A Steven le gusta mucho también Lo Imposible. De hecho, yo creo que hay mucho de Lo Imposible y El Orfanato en esta película. Por un lado, tiene ese punto de partida con un volcán que amenaza la isla de los dinosaurios y que le da a la película un aspecto de disaster movie. Y por otro lado, también es una película que apuesta más por el suspenso que el capítulo anterior. Y eso tiene mucho que ver con El Orfanato. Tanto El Orfanato 2007 como Lo Imposible 2012, Un Monstruo Viene a Verme 2016 y ahora Jurassic World 2 2017, ¿has trabajado con niños? ¿Es un elemento que buscaste a la hora de elegir este proyecto? Es algo que ha estado entre mis películas, pero es algo que también ha estado en todas las películas de Jurassic, así que fue natural. Son mejores películas familiares. Creo que es importante que haya personajes jóvenes para que los chavales que van a ver la película puedan identificarse. Siempre son chavales valientes, que tienen que dar lo mejor de sí mismos y que tienen que enfrentarse a situaciones poco normales. Es verdad que es algo que busco en mis películas, pero aquí son elementos que ya estaban en el ADN de la saga. ¿Podrías hablarnos sobre el lema de esta película? Life's Fin Away. Es una frase que utilizó el Dr. Ian Malcolm en Jurassic Park. La nueva amenaza en esta película es un volcán a punto de explotar y los dinosaurios podrían morir. Me parece que era un punto de vista muy interesante en donde nuestros protagonistas tienen que de alguna manera hacer frente, hacerse responsable de los animales. Así como Jurassic World estaba más centrada en la creación de nuevos dinosaurios y los peligros de eso que conlleva, esta película tiene un punto de partida más emocional, que parte de la idea de hacernos responsables de las criaturas que hemos sido capaces de crear. Y la parte Life Fin Away, la vida se abre camino, hace mención al debate que siempre ha existido entre el hombre y la naturaleza, y cómo la naturaleza siempre nos acaba sorprendiendo e inoponiéndose. Esta es la segunda película de la trilogía. ¿Qué tanto tuviste que estar pensando en la siguiente película, en ligarlo todo, y qué tanto pudiste concentrarte únicamente en esta en solitario? Es interesante la pregunta porque si es verdad que cuando haces una película como esta, tienes que ser consciente de que es el segundo episodio, pero es también el episodio que va a conectar a la tercera parte. Estás creando una experiencia que por sí sola tiene que ser totalmente satisfactoria para el espectador, pero al mismo tiempo estás planteando un montón de semillas que de alguna manera se desarrollarán hasta la tercera película. Colin Trevor, el guion, Steven Spielberg como productor. ¿Cómo fuese esta sociedad creativa? Las películas de Jurassic son un esfuerzo en conjunto de muchos hablando de Colin. Yo creo que de alguna manera es responsable de la película de Jurassic World. Por un lado, estás consciente de que es una criatura y tú estás a cargo de ella. Por otro lado, es cierto que el set, el director, eres tú. En ese sentido tienes el espacio y libertad para llevar el guion a la pantalla de manera más efectiva y posible. Pero trabajamos mucho en colaboración. Yo también le eché una mano al guion. Cada uno respeta el espacio del otro, pero siempre es un trabajo en colaboración. Jurassic World 2, Reino Caído, estrenará en México el 22 de junio de 2008.